El día de hoy vamos a continuar Today, con la serie acerca del de Credo the de los Apóstoles. No sé si lo han notado, pero lo hemos cantado. We've sang it. Lo han visto. You've seen it. Um, y en realidad, el Credo de los Apóstoles es una declaración in, in what the Creed is, is a declaration de la fe básica del cristiano. Of the, uh, basic Faith. No es toda la doctrina. It's not the whole of doctrine. Pero es parte de la doctrina más importante del cristianismo. part of the most important doctrine of Christianity. Hoy hemos llegado a la última parte de primer párrafo. Today we come to the last part of the first paragraph. Recuerden el primer párrafo, Is dedicated to God. El párrafo, que the es el más grande, se second paragraph, hijo, which is the largest, is, is dedicated to the Son. Y el es dedicado al Espíritu Santo. And the last paragraph is dedicated to the Holy Spirit. Y hoy and a so, la parte today we come dedicado a Dios. to the latter part of the first paragraph dedicated to God. Hoy Today is the fourth part. La primera vez fue una introducción. The first part was an La segunda parte hablamos de creo en Dios. The part we spoke about in God, in God. La semana pasada hablamos Padre Todopoderoso. We y hoy vamos a hablar del Creador del cielo. Y de la and today we talk about creator of heaven and earth. I want to invite you to open up your Bibles. Y vamos a ir Apocalipsis. And let's go to Revelation. Apocalypse chapter 4. Versículo once. Verse 11. Apocalipsis cuatro. Revelation. Versículo chapter 4. Once. Verse 11. The word of God reads as follows. Señor. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created. And have their being. So, why does God uh, deserve all the glory and honor and power? Bueno, ahí Apocalipsis nos responde el por qué. Well, here, Revelation answers the why. Él creó todas las cosas. For He created all things. Y él las creó por su and it was by His will. Y fue él quien las creó. And He created it. Oremos. Let us pray. Señor, en esta mañana, Lord, this morning, te agradecemos, we thank you porque tú verdaderamente eres el creador de todas las cosas. You are truly the of all del cielo y de la tierra, of and of earth. Así de que hoy háblanos, Rey. And so, speak to us today, Queremos King, escuchar tu voz, esa es nuestra oración. That is what we pray. Y el pueblo del Señor dice. And God's people say, Amen. 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 And amen. Esta última parte que es dedicada al Padre. And so this last part dedicated to the Father. A Dios to God, donde dice creador del cielo y de la tierra, where it reads creator of heaven and earth. En realidad lo que hace es que lanza un debate y un desafío. What it does is really launch a debate or a challenge. Un debate y un desafío acerca de. La creación versus la evolución. A debate or challenge between creation and evolution. Porque cuando declaramos que eh, Dios, que creemos en el Dios todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, God, heaven, uh, the, the God, and earth, estamos diciendo que no creemos en la evolución. Punto. We, are saying we don't believe in evolution, period. Y déjenme decirles algo. And let me tell you this. El debate entre la creación versus la evolución in realidad is muy important. The debate between creation and evolution is really important. Y para dejarlo claro desde el principio and to leave this clear from the beginning, nosotros no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. No señor. We are not the uh, product of chance or uh, the product of evolution, no sir. Cada uno de nosotros, uh, each and every one of us. Cada uno de nosotros, every one of us. Somos el fruto del pensamiento de Dios. Are the fruit of God's thought. Jeremías 1:5 dice. Jeremiah 1:5 says. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Dejar eso claro. And so I wanted to establish that very clearly. Nadie es el producto no one casual is the product y sin de la of chance without purpose, sino que as evolution somos says. El fruto del pensamiento de Dios. But rather, we are the product of God's thought. La Revista World. In ah. the magazine World, una revista cristiana, a Christian magazine, ella nombró a Philip Johnson, un retirado profesor de derecho de la Universidad de California, como el Daniel del año. They named ah. uh, uh, Philip Johnson, a retired professor of law um, at the University of California, as the Daniel of the year. Él fue nombrado el Daniel del año, he was named the Daniel of the year, por su trabajo que ha desmantelado el imperio darwinista que domina la cul la cultura americana, because his work has dismantled the Darwinistic empire that dominates The American culture today. in 1991, Philip Johnson desató una gran controversia al publicar el libro Darwin on Trial. In 1991, Philip Johnson unleashed a great controversy by publishing his book Darwin on Trial. En ese libro Philip Johnson darwinistas en sus propios términos. In that book, Philip Johnson uh, takes Dar uh, Darwinists and using their own terms, he conclude los argumentsos que ellos hacen carecen de pruebas suficientes para para poder respaldar sus conclusions general. Using their own terms, he concludes that their arguments lack sufficient proof to back their general conclusions: In los años transcurridos desde entonces in the years thereafter.

Que me llama a mí la atención de lo que Philip Johnson dice. But there's something interesting uh, that Philip Johnson said. Él dice, he said, que muchos cristianos y entre ellos líderes cristianos. Christian leaders. They think that the debate between creation and evolution really doesn't matter in the church. However, Philip Johnson says que si eres un cristiano, that if you're a Christian or a Christian leader that thinks like that, he says they are wrong. And not only Just wrong, sino terriblemente equivocados, terribly wrong. Philip Johnson dijo. Philip Johnson said, la pregunta fundamental de la evolución es si Dios es real o imaginario. He said, the fundamental question about evolution is whether God is real or imaginary. Y toda la manera de pensar que subraya la evolución darwinina He continues and says, The entire way of thinking that underlines Darwinian evolution assumes that God is out of the picture. Estoy convencido como pastor, I am convinced as a pastor, as a leader of the community here in South Orange County, que es por esta razón, that it is because of this reason entender, that it is of great importance to understand that God is the creator of heaven and of earth. Es de suma importancia entender, it is of great importance to understand. Que todo comienza con Dios quien nos creó. That everything begins with God who created us. Porque si comenzamos en otro lugar, Because if we initiate elsewhere, vamos a quedar perpetuamente confundidos. We will be perpetually confused. La realidad es que nunca vamos a saber lo que creemos. The reality is we'll never know what we believe y quiénes somos and who we are, hasta que en realidad sepamos quién Dios until es. until we know who God is. Y por eso es que el credo de los apóstoles llama a Dios. Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creator of heaven and earth. Entonces es importante hacer una separación concisa. And so it's very important to make a concise separation between what we do believe and what we do not. Y aquí viene la separación. And here's the separation: Nosotros no creemos en la evolución. we do not believe in evolution. ¿Me Nosotros no creemos en la evolución. We do not believe in evolution. Y nosotros sí creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. And we do believe that God is the creator of heaven and of earth. Amen. Amen. Ahora, Now, ¿por qué hacer esta separación tan concisa? Now why make such a concise Separation. Hay personas que yo con ellas, because there are people, I've spoken to them, I've ellas, read about them, ellas, I've studied them, que que esto de la who think that this whole issue about evolution, de la creacion, this whole issue about creation, solo una de esas cosas que los deben discutir, is an issue that only scientists should discuss or debate. Y Se le debe dejar ese problema a los biólogos para que nos lo solucionen and y luego nos pongan un programa de televisión en Discovery Channel. And then they think that should be only a problem that biologists should solve and then make it into a TV program so we can watch it in the Discovery Channel. Pero lo que realmente está en juego aquí. But what is really at play here No es solo la creación. It's not only creation. No es solo el primer, segundo y tercer capítulo de Génesis. Not only the first, second and third chapter of Genesis. Sino toda la Biblia. But the entire Bible. De principio a fin. From its beginning to end. Desde de la primera palabra hasta la última palabra. From its first word to its last. Y en realidad la creación es un debate de dos puntos de vista que compiten. And see, creation is really a debate about two co competing views. Por esta razón es que hoy yo quiero predicar sobre este tema que le hemos titulado Creador del cielo y de la tierra. entitled Creator of Heaven and of Earth. Vamos a ver los dos puntos Let's de vista. Así de que cuántos quieren escuchar palabra de Dios el día you de you hoy? Porque eso importa. Especialmente si usted tiene hijos pequeños, esto importa. Preste atención. Punto número uno. Point one, en sus notas y en las pantallas. Miremos el well. punto de vista de la evolución. of evolution. El punto de vista de la The view of evolution. El debate de la the debate about creation. In reality doesn't deal with dinosaurs or DNA. Because we have some Christians today bueno, who don't think that there are any dinosaurs, but oh well. Ese no es el debate. That's not Really the debate no es dinosaurios no es el ADN so it's not dinosaurs it's not DNA la, la realidad es que la creación es un debate entre puntos de vista que compiten the reality is that there is a debate between two competing points of view y el punto de la evolución en lo más profundo Ve a la creación y el mundo a través de un lente totalmente naturalista. La evolución propone explicar toda la creación. Propone explicar todo el universo sin ninguna mención o referencia de Dios. Evolution uh, proposes to explicate the entire universe, the entire creation uh, without any references to God himself. Tal como dijo philip just like philip johnson said, El evolucionista que Dios está fuera de la foto. the evolutionist assumes that god is out of the picture. Para ellos Dios no existe, o Dios no importa. for them, god doesn't exist or god doesn't matter. El teólogo al ofrece esta siguiente the El evangelical dice, theologian al mohler offers this Explanation: As he says this. El dice durante más de 100 años, la dominante comunidad científica se ha estado moviendo hacia una forzada ortodoxia del naturalismo, el materialismo y el secularismo. De acuerdo con este punto de vista, él continúa: el universo es una caja cerrada.

La caja en sí misma no es explicada, eh, 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 en sí misma es explicada como un accidente cósmico. The box is as a accident. Y la ciencia lista escuche bien, no permite ningún lugar para un diseñador o un diseño en todo el cosmos And listen carefully. Ah. Then goes on to say, Natur naturalistic science allows no place for a designer or a design. In the entire cosmos, I think that the most important thing that you need to learn about evolution es que evolu la is that evolution deja a Dios always afuera. leaves God out, out of it. Para el que cree en la For those who believe in evolution, Dios no importa, God doesn't matter, y Dios no and God doesn't exist. ¿Se ha preguntado por qué? Have you ever asked why? ¿Por qué es que la evolución quiere dejar a Dios afuera? Why would, ¿Alguna vez se ha preguntado eso? preguntado eso. Sí. Le voy a decir el por qué. Let me tell you why. Porque al dejar a Dios afuera, well, when you leave God out of it, entonces la creación... Then, then creation, including ourselves, no somos responsables ante nadie. we are not accountable to anyone. No que cuentas a nadie. We don't have to be accountable to anybody. Oh, pero si creemos en la creación, but if we believe in creation, hay alguien a quien le debemos dar we have someone to be accountable to. Por esa razón es que las Como la teísta, nunca van a funcionar. That's why contemporary uh, positions like theistic evolution will never work. Son so these comillas, are uh, Christians, quote unquote, who believe in evolution. En los and they teach it in seminary. Ellos intentan unir la creación It, con la evolución. Es un attempt to uh, unite creation con la Que son fundamentalmente incompatibles. Pero, ¿qué creen? Y yo sé que hay muchos cristianos It, que creen en la evolución como la mejor explicación del origen de la raza humana. Ahora, I know that there are many Christians que believe en evolution as the best explanation for the origin of the human race. Pero el pensar así, escúcheme muy bien. But to think like that, listen carefully. Significa ser incoherente en la fe. Means that you are being incoherent in your faith. O ignorante de la autoridad bíblica. Or you are ignorant of the biblical authority. Únicamente para acomodar un punto de vista contrario y quedar bien con la gente. Simply to just uh, uh, make some points of view. fit together and look better to others Iglesia so church estamos siendo atacados we are being attacked estamos siendo perseguidos we are being Persecuted. Uh, possibly, not like Quizás in no Iraq. Como en la India. Maybe not like in no nos India. Están no nos están Maybe we're not being beaten oh. or hung. Pero but we are being attacked nuestras creencias más in our most basic of beliefs. Iglesia. Por lo menos, Faro. At least, Faro. No podemos olvidar que todo comienza con Dios quien nos creó. Que todo comienza con Dios quien nos creó. Y el comenzar en cualquier otro lugar. en Significa estar perpetuamente confundido means uh. to be perpetually confused. Nosotros no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. el We are not the product of uh. chance without purpose. Uh, of, like evolution says. Now, this leads now to our second point of view. And uh, I want to establish clearly what the Christian point of view is. El punto de vista cristiano the view of Christianity is based upon the truth that God created all. Things. how many of you agree? In, una ocasión, el comediante george carlin dijo, in one occasion, the comedian george carlin said, we created god in our own image and likeness. now, he was right, but not in the manner in which he said it. Nosotros no hemos creado a Dios, Because we God. pero sí si hemos creado un Dios we've a God igual a nosotros. Who is Just like us, y ese es el problema más básico de la raza humana. Human y creo que esa también es la razón o el motivo por el cual el credo pone la doctrina de la creación en la segunda línea. why the creed places God as the creator in its second line. Note que el credo dice, notice the creed says. Creo en Dios. I believe in God. Padre todopoderoso. The Father Almighty. That's the first line. segunda línea. Second line. Creador del cielo y de la tierra. Creator of heaven and earth. ¿Por qué? Why? Porque el well, punto de vista cristiano. you see the Christian perspective? Está 180 grados de lejos. Is 180 degrees al punto de vista de la evolución, to the evolutionist point of view, los escritores bíblicos repetidamente atribuyeron toda la creación a la obra de Dios. Génesis writers uh, um, repeatedly attributed the creation to God. In Genesis 1:1 dice: En el principio, Dios creó que los cielos y la tierra. It Says in the beginning what? God created the heavens and the earth. Hebreos 11:3 dice, Hebrews 11:3 it says, por modo que lo visible no provino de lo que se ve. By faith, we understand that the universe was formed at God's command. So that what is seen was not made out of what was visible. Entonces, si Dios lo creó todo, and so if God created everything, if he created everything out of what was invisible, ¿cómo fue que lo how did he create it? Genesis 1. Genesis chapter 1. Capítulo dos, and chapter capítulo 2 tres, and chapter 3. Nos dice it tells us how. específicamente el capítulo 1 de Génesis nos dice algo muy importante acerca de cómo Dios creó cómo creó todo how he created all things. y en repetidas ocasiones el texto dice and in, uh, in repeated ways, the text says, y Dios dijo, and God said, y Dios dijo And God said Entonces primero fue la palabra creadora de Dios So first who was God's creative word Genesis 1, dice, genesis 1 says Dios habló y la luz llegó a god said and there was light Dios habló y se las aguas. god said it and the waters were separated Dios habló y hubo seca. god said it and there was dry land Dios habló y a la god spoke and vegetation grew god spoke and the sun and the moon and the stars were formed Dios habló y Vivieron los peces y las aves. God spoke and there was fish and birds. Dios habló y los animales terrestres fueron creados. Y por último Dios habló. Y fue creado Adán y Adam and Eve were formed. Eight veces. times. La frase en y Dios dijo. And Dios Y Dios dijo. Y Dios dijo, And God said, y la luz brilló en la oscuridad. Light in the Dios habló y las aguas se separaron y el... God said it, and the waters were separated, and the firmament was Dios created. Habló y se, se, se la God seca. spoke, and there was dry land. Dios habló. God spoke, y la and vegetation Dios appeared. Habló. God spoke, y el sol llenó el día. and the sun filled the day. Y de por la noche. And millions of stars shone in the night. Dios habló. God spoke, y el mar quedó repleto de peces. and the the sea replete with fish. Y aves a volar sobre el cielo, and birds el cielo. began to fly over the spans of the Dios sky. Habló. God spoke. Y el a and the cattle began to graze. Las a and the squirrels began to gather nuts. Y el a a de las and the kangaroo began to jump along the plains. Cuando Adán se sintió solo, and when Adam felt alone, Dios tomó una costilla de su costado y creó a Eva. God took a rib from his side and created Eve. Así fue que comenzó todo. And that's how it all began. No hay otra explicación. There is no other uh, explanation. Por más de cinco mil años. For more Cerca than 5000 years. Cerca uh, de seis Close to 6000. thousand. Desde Genesis 1, From Genesis one to the year 2015. Se ha contado la misma historia. It's been the same story. El libro no ha sido revisado. The book has not been revised. No ha venido ningún científico que haya dicho, oh, nos, nos, nos Uh, una formula nos quedó mal, cambiamos esta parte. No, scientists uh, has come and said, oh, we made a mistake, we need to change it again. Ha sido la misma historia. Has been the same story. La Biblia nos dice claramente. The Bible tells us clearly. El universo existe por el mandato de Dios. That the universe exists because of God's command. Dios habló. God spoke y llegó a existir. And it, and it came to existence. La Biblia enfatiza esta verdad en varios lugares. The Bible emphasizes this truth in various places. El Salmo 33, 33:6 dice: in Psalm 33, in verse 6, Por it says la palabra this. del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. By the word of the Lord the heavens were made, their starry hosts by the breath el, of his mouth. El Salmo 33:9 dice: in Psalm 33, 9, it uh, says, um, No, perdón, sí, el, 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 uh, eh, el Salmo 33:9 dice, porque él habló y todo fue creado. Dio una orden y quedó y todo quedó firme. For he spoke and it came to be. He commanded it and it stood firm. Salmo 148, cinco. Psalm 148 verse 5. Porque él dio una orden y todo fue creado. For at his command they were Created. Segunda de Pedro 3:5. In Second Peter 3:5. Por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste. By God's word, the heavens ah. came into being, and the earth was formed out of water and by water. Dios nos creó. God created us. Dios creó el cielo y la tierra. God created the heavens and the earth, him. and everything and in it. And that includes you. Y me And includes me. Interesantemente, si usted va al último libro de la Biblia, Apocalipsis 4, last the chapter allá dice Que en el cielo, los 24 ancianos, there it tells us that the, in heaven the twenty four elders, que ellos a los de todas las edades, These elders represent the redeemed of all ages. Allá dice que ellos of all times sus delante del trono de Dios y lo It says that these elders cast their thrones before the throne of God and worship Him. Eso es lo que ellos dicen, se lo leer. And as they worship, this is what they say. Let me it to 4, you. Re Revelation four eleven. 11. Allá dice: It says this. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. you are worthy ah. our Lord and God to receive glory and honor and power for you created all things and by your will they were created and have their being if you turn to the very next chapter the Revelation chapter 5 and we see now that these same elders bow down and now they're worshiping the Lamb al señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. ¿Y por qué lo están adorando? Por la redención que él compró con su propia sangre. Y le quiero leer lo que Dios dicen. Apocalipsis 5:9. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua Pueblo y you are worthy uh, to take the scroll and to open its seals because you were slain and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation: You may be sitting there thinking, okay what does that have to do with creation? Note que la es lo primero Notice that creation is first y la es and then. Followed by redemption: first the 24 elders worship God because he's the creator después these same elders worship Christ because he's the redeemer. Si perdemos la doctrina de la creación, lose the doctrine of creation, eventualmente se perderá también la doctrina de la redención. Eventually you lose the doctrine of redemption. Muchos evangélicos parecen haber pasado este hecho por alto. And many evangelicals seem to have overlooked this fact. La historia de la creación conduce a la realidad de la caída. The story of creation leads to the reality of the fall. Génesis capítulo 1 y 2 nos dicen de dónde venimos. Two, it tells us where we came from. Y el capítulo 3 explica cómo el pecado entró a la raza humana y por qué es que necesitamos a un salvador. Three, a Entonces, so, si nosotros le quitamos la realidad de los hechos de los tres primeros capítulos de la Biblia, the facts found in the first three chapters of the bible entonces no voy a poder confiar en el resto de la Biblia. then i can't trust the rest of the bible iglesia and church por eso es that's why what is at play here is not just the three first chapters of Genesis. It's not only creation, sino cada palabra de la Biblia. but every word of the Bible, Desde la primera from its first hasta la última. to its last. Y la palabra de Dios es inerrante. And the word of God is inerrant, no hay error en ella. there's no uh, mistakes in it. It is with good reason that the elders worship God first because of his work at creation. Porque sin creación, no hay redención. Because without creation, there's no redemption. Sin Cristo muriendo en la cruz. Without Christ dying on the cross, no hay perdón por nuestros pecados. There's no, forgiveness for our no hay cielo ni esperanza a la vida eterna. Por eso es que la creación es de suma importancia. That is why creation is so important. Pero hay algo más que debemos prestar atención en Apocalipsis 4.11. Uh, Lo he leído ya. Dos veces. We've read it already twice. Y lo que hay que prestar atención and what we need to pay attention to is that God created all things by his own will. Dios creó el universo porque él quiso. God created the universe because he wanted no it. Not because he needed to create it, as some argue. Creó el cielo y la tierra porque él quiso. No, because he wanted, porque necesitaba. Not because he escuchado decir, aún desde los púlpitos, que Dios nos creó porque se sentía solo en el cielo. Porque él nos necesitaba. Because he needed us. Como se sentía solo. Since he felt lonely, He created the human race so he could have some fellowship with them. Esa idea es sentimental. That's, a, that's a sentimental idea. Pero no tiene ninguna base en la realidad. But it has no basis for truth. Dios no te creó ni a ti ni a mí porque él se sentía solo. Or porque a él le faltaba algo. As if he lacked something. En caso de que usted no se diera no se ha dado cuenta. Just in case you haven't noticed. Nosotros adoramos a un Dios que existe eternamente. We worship a God who exists eternally como Padre, as father, Hijo son, y Espíritu Santo. Spirit. Un solo Dios Tres personas. One God, three persons: el padre, the Father, el hijo, the Son, el and Santo. the Holy Spirit. El padre ama al hijo. The Father loves the El Son. Padre. The Son loves padre the Father. The Espíritu Father Espíritu loves the Holy Spirit. Hijo. The Holy Spirit cetera, loves cetera, the et Son, etc., etc. Et and so we can never say that God created se the world because He felt alone or that He created us because somehow He was missing something or lacking something. La Biblia lo deja claro. the bible uh, establishes clearly god created us by an act of his own will Para su propio placer. for his own pleasure this deals with the high concept of god's sovereignty Y eso nos pone a nosotros en la correcta posición. And that leaves us in the correct position. Boca abajo ante el polvo, humillados delante de nuestro poderoso creador. El punto de vista cristiano. The Christian perspective está Tan lejos como usted se puede imaginar is as far as you can imagine del punto de vista de la from the evolutionary uh, point of view. El punto de vista cristiano, the Christian view es que fue Dios is that it was God quien nos creó, who created us. ¿Cuántos dicen Let me say amen. Entonces eso me lleva al inevitable punto tres. This takes me now to the unescapable point number three. Yes, what is tu punto de vista? What's your view? Creacion? Is it creation? O evolución? Or evolution? Or no, si evolution? No, 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 no. Creation, pastor, creation. Then you may say, no, 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 Pastor, creation, creation. Bueno. Well, conoces al creador. Do you know the creator? Porque usted puede decir que C es creación. Creation, Pero but una mejor pregunta es, is, ¿conoces al Creador? Do you know the ¿Y esa es la verdad? And here's the truth. La verdad es que nunca vas a entender el universo adecuadamente the hasta que conozcas al Dios quien lo creó. Until you know the God who created it. Si dejamos a Dios afuera, If we leave God aside, nos vamos a perder la verdad fundamental del universo. Eso significa It means, que para entender los orígenes del hombre, to the of man, para poder entender la verdadera historia del universo, no podemos empezar con las vanas especulaciones de la ciencia. We Start with the vain speculation of science, Sino, al but rather we have to begin la de Dios, tal como él lo ha with the understanding of God just as He has revealed it in His Word, como el del cielo y de la tierra. as creator of heaven and earth. Cuando empezamos ahí, and when we begin there, empezamos en tierra firme. we start on solid ground. Pero siempre que empecemos en otro lugar, but any time that we want to begin elsewhere, nos en las arenas movedizas de la incredulidad humana, we are going to sink in the quicksand of humanist disbelief. tenemos que empezar siempre con Dios por eso es que el credo de los apóstoles comienza con esta frase That's why the Creed with this creo en Dios I in God, Padre Todopoderoso Creador del cielo Creator y de la tierra cuando ponemos a Dios en el centro de todas las cosas things, entonces todo lo demás encuentra su lugar apropiado everything finds its adequate place. Proverbios 9 10 dice: Proverbs 9 10 says, El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es que es tener discernimiento. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Si usted entiende bien ese versículo, If you that verse lo que ese versículo right, está diciendo, lo que ese versículo está diciendo, nos está diciendo que hay una necesidad de educación verdaderamente bíblica y cristiana. Es that there is a need for true. Biblical and Christian Education. Nadie puede conocer el universo. No one can understand the universe. Nadie puede conocer las respuestas a las grandes preguntas de la vida. No one will know the answers to the big questions of life sin antes conocer a Dios. Without first knowing God. Mira, ¿cristiano o no? Look, Christian or not? Hay tres grandes preguntas de la vida. there's three huge questions about life philosophers of all ages have dealt with these three questions Primera, first de vengo? where do i come from Segunda, second por qué estoy aquí? why am i here y tercera, and third voy? where am i going Son las tres grandes preguntas. These are the three huge questions. ¿Cristiano o no? Christian usted or not? Que se tiene que responder. That you have to answer. ¿De dónde vengo? Where do I come Por from? ¿Por qué estoy aquí? Why am I here? ¿Y a dónde voy? And where am I going? Y es obvio, no it's obvious, que la primera pregunta es la más fundamental. The first question is the most fundamental. Y hasta que la responda, and it's not until you answer that entonces one, entonces no vas a poder responder Correctamente las últimas dos. That you'll be able to answer correctly the final two questions. Escuchame, Listen. Si piensas que evolucionaste del legamo, if you think that you evolved from slime, Si crees que llegaste a esta tierra por casualidad, como el resultado de la evolución ciega a través de miles de millones de años. Si crees que eres el producto de una secuencia evolutiva que... if you think that you are the product of evolutionary sequences that started with lightning uh, striking primordial soup in the dark portions of a distant past si eso es lo que tú crees, if that's what you believe de ti mismo, if that's what you believe about yourself no sabes de vienes, then you truly don't know where you came from. Y como no sabes de dónde vienes, you don't know where you came tampoco from, vas a saber por qué estás aquí, you won't know why you're here. ni tampoco para dónde es que va. Además, uh, furthermore, como mencioné anteriormente, as I previously, el pensar de esa manera to think like that, causará que vivas tu vida. Sin ser responsable ante nadie. will cause you to live your life without ever giving uh, accountability to anybody no sabes nada de todos modos. because you don't know anything anyhow three words resumen la enseñanza bíblica acerca de donde venimos three words summarize the biblical teaching behind where we come from creado no evolucionado created not evolved esa simple declaración a sus hijos teach that simple declaration to your children creado Crea no evolucionado created not evolved escríbala en letras grandes para que las puedan leer fácilmente en no huge font wherever they can see it created not evolved asegúrense de que sepan lo que significa creado no evolucionado and make sure they know it created not evolved que ellos aprendan que fueron creados y que no fueron evolucionados so that they can learn that were created they did not evolve que aprendan que su abuela no fue un simio that they learn that their grandfather was not a monkey nos reímos, cierto? Who Pero laugh, eso es right? lo que creen. Pero eso que Teach it to them. Asegúrese en que la sepan. Make sure they know it. Entonces, cuando sean mayores y estén expuestos a las ideas evolucionistas en El sistema escolar. And so that when they grow up and they are exposed to this evolutionary th uh, thinking in our uh, school system, que den respuestas requeridas en el, en el de tell them to write the required answers in the biology exam. Y después escriban en la parte inferior del papel. But then in the bottom part of the paper, Cread no tell them to write created, not evolved.

nada es más fundamental, Nothing is more fundamental que nuestros jóvenes sean fortificados con la majestuosa verdad bíblica de que fueron creados por Dios y que no son el producto de la evolución ciega ¿cuántos dicen amén? y es que nadie And no one can come to know the universe or the answers of life sin a Dios. without knowing God. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? And so, what's your view? La evolution. Bueno, well, si es la if it's evolution, a tu do you know your Creator? I would like to conclude. Pueden cerrar sus notas si desean. You can close your notes now if you choose to. Cuando y préseme atención que mi conclusión es algo larga y profunda. And I want you to pay close attention here as so my conclusion is a little lengthy and profound. Cuando Dios creó el mundo when God created the world para que me entiendan se lo voy a explicar de esa manera. And just so you understand it, let me let me put it this way cuando dios creó el mundo when he created the world él me puso allí en el mundo he placed me within that world tal y como soy just as i am donde estoy y quien soy where i am and who i am él formó mis brazos he formed my arms él moldeó mis huesos molded my bones and me hizo en el vientre de mi madre and made me in my mother's womb es lo que la biblia enseña en what the bible teaches in psalms dios me hizo calvo god made me bald algunos creen que es una maldición qué tan equivocados están some people think it's a curse how wrong you are dios me hizo calvo god made me bald sordo lefty con ojos cafés a uh, brown eyes letra que es difícil de entender legible uh, handwriting y colombiano and colombian él en mí puso un, un en mi interior puso un amor apasionado por la carne el arroz el café y los postres in me the lord place a uh, passionate love for steak for rice for coffee and dessert Dios me llamó a god called me to pastor, a predicar, to preach, and he's given me a love for sound doctrine and missions. Y tres y hijos. god has, has blessed me. god has blessed me beyond what i deserve with a wife, with a wonderful wife and three marvelous children. Me baño todos los días. I take a shower every day. No me gustan las olivas. I don't like olives. Me gusta jugar el fútbol like no me gustan las computadoras Apple. like to play soccer I don't like Apple computers. <laughs> yo no sé bailar I don't know how to dance. y no sé tocar ningún instrumento. And I don't know how to play an instrument. En resumen, God made me de the way que soy. God I am, soy. and just as I am. Uh, yo soy un diseño original. I am an original design. Uno de una sola clase. One of a kind. Una edición limitada de uno. Limited edition. Tan único como un copo de nieve. As unique as a snowflake. Dios me hizo de la manera que soy. God made me the way I am. Con todos. Y mis caprichos, y si usted le pregunta a mi esposa, son muchos. And with all of my whims, and if you would ask my wife, there are many. Ahora. Now, tú. What about you? Igual. Same thing. Dios te hizo de la manera en que tú eres. God's made you the way you are. Tú eres origen único del diseñador. You are the, uh, you unique. design of the Creator una edición limitada de uno you are limited edition one of a kind when God made you he broke the mold he made you with all of your peculiarities and I know many of you and there are many and since God Made you. Tú encajas aquí. You fit in here. Aquí. You fit here. Estás aquí Dios te aquí. You're here because God wanted you here. Lo que voy a decir. Listen to what I'm about to say. No importa si una para tus it doesn't matter if you were a surprise to your parents. No una para Dios. You were not a surprise to God. I'm going to repeat let me say that again Aunque tú fuiste una sorpresa para tus padres, although you may have been a surprise to your parents no fuiste una sorpresa para Dios. you were not a surprise to god Pertenecemos a Dios. We belong to God. Él nos hizo tal y como somos. He's made us just as we are. Y no nos and we can't escape God even if we wanted to. That's why you are here today listening to this. Y lo más de todo, and the most important thing of all es que no feliz. is that you won't. Ever be happy until you know him intimately. He's placed a God shaped vacuum inside of you that only he can fill. God made. You, y él te ama a pesar de tu pecado y a pesar de tu pasado. And he loves you in spite of your sin and in spite of your past. Es más. Furthermore. Dios envió a su hijo a morir en la cruz. God sent his son to die on the cross. Y a resucitar dentro de los muertos. And he rose from the dead. Únicamente para que tú puedas ir al cielo. Only so that you can go to heaven. Tu creador se convirtió en tu salvador. Your creator became your savior. Eso es lo mucho que Dios te ama. That's how much God loves you. Todo comienza con Dios quien nos creó. It all begins with God who created us. Si comenzamos en otro lugar, If we start anywhere else, vamos a quedar perpetuamente confundidos. We will be perpetually confused. Nunca vamos a saber quiénes somos we'll never know who we are hasta que sepamos quién Dios until es. until we know who God is. Y por eso es que el credo lo llama And that's why the creed calls him. Dios. Padre todopoderoso, God the Father Almighty, creador del cielo y de la tierra, Creator of heaven and earth, tu creador, your creator, mi creador, my creator, que me hizo tal y como yo soy, who made me just as I y am, y por eso es que le adoramos, and that's why we en him. esta casa, let's all stand in this simplemente house. digámosle gracias, señor, and let's simply say, thank you, Lord. Gracias porque me amaste, thank you because you loved me. Gracias porque a pesar de que fui una sorpresa para mis padres, The, thank you because although I was a surprise to my parents, si estado en tu pensamiento, Dios. I've always been in your thoughts God. ¿Por qué estoy aquí? Porque tú me pusiste aquí. Because you placed me here. ¿Para dónde voy? Where am I Yo going? voy de regreso al cielo. I'm going back to heaven. Porque fuiste tú quien me crea. Because you created me. Así de que Señor, and so Lord, simplemente te quiero dar gracias. I simply want to thank porque you. Porque eres el creador del cielo y de la tierra. heaven and earth. A ver si tienes cinco minutos de gratitud para Dios. Let's see if you have five minutes of of a thanksgiving to God. Dile gracias, Señor, and say thank you, Lord, por haberme creado. For creating gracias, me. Gracias, Señor. Thank you, Lord, porque creaste el cielo y la because tierra. Because you created gracias, heaven and earth. thank you Lord me has aquí. because you've placed Gracias, me here Señor. thank you Lord soy como soy. because I am soy how I am único. I'm unique soy tu I'm your creation tú me and you know me intimately Gracias. thank you a pesar de mi y mi pasado, because in spite of my sin and my past tú me amas. you love me, y me ama lo and you love como me para enough enviar a tu hijo to send a your son cruz, to die on the cross resucitar.